Se ha celebrado recientemente un ciclo de conferencias sobre el significado que tiene el campamento Benítez, que lleva este nombre en recuerdo del comandante Benítez. En ese ciclo de conferencias ha participado el coronel Juan Antonio Díaz Díaz, que no solamente es presidente de la Fundación Tercios de Extranjero, es coronel de la Legión en la Reserva y abogado y un activo motor de esa fundación. Mi coronel, ¿quién era el comandante Benítez? Comandante Benítez, como bien recoge la historia militar española, es un héroe, y digo es porque siempre lo tendremos en la memoria. Era un malagueño nacido en El Burgo, justo un 17 de agosto, tal día como hoy, de 1878. Y encontró gloriosa muerte un 21 de julio de 1921 en la posición de Igueriben, justo cuando comenzó lo que conocemos como el desastre de Anual. En resumen, el comandante Benítez fue y es un héroe de la historia de España, historia militar de España y historia general, por supuesto. En Málaga hay una estatua que se conserva, inaugurada en el año 26. Pero hay que decir que el comandante Benítez es referencia obligada en la historia también militar de nuestro país, ¿no? Sí, esa estatua de bronce que sigue donde estaba en el comienzo del Parque de Málaga, y fue inaugurada por el rey Alfonso XIII, estando presente la viuda del comandante, y el rey estuvo hablando con la viuda. Fue un gesto del jefe del Estado, del rey de España, Alfonso XIII, de reconocimiento a la heroicidad, a la figura del comandante Benítez. Málaga, como capital de la provincia en la que nació Julio Benítez Benítez, tiene el detalle en aquel entonces de dedicarle esa estatua que aún podemos ver, estatua de bronce, como digo, en la que se hace también una referencia a los héroes de Igueriben. Muchas gracias, mi coronel, por glosarnos la figura del comandante Benítez. Gracias. Es un placer recordar a los héroes, es un deber. Muchas gracias. Gracias.